Hoy vamos a ir despacito porque no sé por qué me da miedo. Estoy en esos días raros que a veces me da miedo hacer lo que hago y no sé por qué me dan ganas de volver a casa. Es porque mi hija está en casa, o sea, es el efecto que produce tener a tu cachorrito en casa. Tengo ganas de estar en casa con mi hijita. Entonces, claro, saber que mi hijita está en casa, ¿no? Y que yo estoy aquí, pues, uf. Pues no me apetece. Me apetece estar con ella. Está últimamente tan deliciosa. ¿No veis? Hoy me da miedo. Y si me da miedo, pues no fuerzo. Ah, porque también ha llovido. Una rama. Wow. Sí que ha pasado. Menos mal que he parado. A ver. Es que ha entrado bien, ¿eh? ¿Ya estás, bebé? ¿Bien? ¿Sí? Ha llovido también, entonces no sabemos cómo va a estar esto de roto. Viene bien que baje yo y lo grabe porque así lo utilizan los demás. Hoy estaba hablando con un amigo de enduro que se ha encontrado una chica endurera. Mirad con lo difícil que es para mí encontrar un chico endurero que me guste, ¿no? Que quiera estar conmigo, ¿no? No solo que quiera, sino que pueda seguirme el ritmo. Y no solo que pueda, sino que quiera seguirme el ritmo, ¿no? Pues él se ha encontrado una pedazo de chica preciosa y fortísima. Y la está enseñando pues todas mis rutas de aquí de Cartagena. Entonces, claro, uf, pero ¿cómo ha tenido tanta suerte? Está claro que el muchacho se lo merece, ¿no? Que es bueno y encontrar una chica así, pero que guau, es fuerte, o sea, me da un como un, no sé, como un orgullo especial saber que hay más chicas por aquí como yo, porque claro, siempre he estado tan sola por aquí que no pasa nadie, y claro, pues para mí es como guau, no sé, me admiración, ¿no? O sea, es como, no sé, me da como admiración, supongo, ¿no? Porque yo sé cuánto cuesta esto y que venga una chavalina súper joven y fortísima y agarra, ¡bum! Y haga todo esto, pues yo flipo, ¿no? Yo los avances que he tenido han sido muy lentos porque entrenando sola. Aparte que yo soy muy precavida, ya me habéis visto. Hay días que ando más y hay días raros que ando menos. Hoy es uno de esos días que me gustaría pues ir despacito y con cuidado porque me da miedo. ¿Veis? Hoy voy con un poquito de... ¡Uy, pero qué bonito! Hoy voy con un poquito de miedo y con cuidado. Así que yo soy consciente de cómo... O sea, yo me conozco y yo sé que hoy pues es día de relax, ¿no? Pues ya está. No hay por qué ir siempre a tope al 100%. También es que estoy yendo al gimnasio y ya voy saciada. O sea, no tengo ansiedad. No tengo esa efusividad o esas ganas de darlo todo. No salgo disparada, otros días sí, pero hoy no. Y es que a lo mejor no hace falta hacer tanto. A ver aquí, ojito. Ahí me he desequilibrado un poco, ¿eh? Ahí bien.
ahí he elegido bien. Aquí va bien la bici, se está portando muy bien. Aquí vamos por lo vertical. Es que claro, imaginad, esto lo estoy haciendo yo, ¿no? Que me cuesta muchísimo, ¿no? Y entonces viene una niñita y también lo hace. Y o sea, es que para mí es como, yo qué sé, a lo mejor a él no le... O sea, a ellos no les parece así, pero es que a mí me da como un sentimiento de... No sé, siempre he estado tan sola aquí. A mí, por eso cuando yo coincido con chicas endureras y todo eso, a lo mejor ellas no les parece normal que yo me ilusione o me impresione tanto que verlas, ¿no? Para mí es flipante ver una chica endurera porque aquí no hay, ¿no? Bueno, es que tampoco hay muchos tíos. Solo porque sea endurera me va a gustar, y un chico que me guste si no es endurero tampoco me va a gustar. O sea, lo tengo chungo para encontrar una pareja. Que tampoco pido mucho, que me da igual el físico, que me da igual. O sea, creo que soy mucho más abierta a conocer cualquier persona. Solo pido que sea endurero y buena persona. Tampoco es tan difícil, ¿no? Cumplir eso. Y ganas y energía, ganas de pasarlo bien. Y no es tan difícil. Lo que pasa es que, aunque se me presenten muchísimas oportunidades de conocer a gente porque me escriben, no sé, 100 solicitudes al día en Instagram, por ejemplo, ¿no? Para mí, que se dirijan a mí por Instagram o por Only o por... No me atrae nada. O sea, no es que me atraiga, es que ya... Me aleja, porque pienso que la persona que encuentre la tengo que encontrar en persona. O sea, que sea coincidir en algún sitio, porque a mí las redes sociales y el internet me echan muchísimo para atrás. No sabes quién te vas a encontrar, qué te vas a encontrar, no lo sabes. No sabes qué intenciones van cuando te llevan, cuando te escriben. O sea, lo veo tan impersonal. Estamos hablando del corazón. Yo no voy a quedar con nadie para ninguna colaboración de Only, no voy a quedar con nadie para estar mi punto, ¿no? Yo si me acuesto con alguien ya me estoy poniendo en juego el corazón, porque yo no puedo evitar estar con alguien y no meter corazón. O sea, no puedo. Me dice un chico, quien se enamora pierde. Y yo, pues pierdes. No. Si no te dejas enamorar, si no te dejas tal, pierdes. O sea, es que se trata de vivir, se trata de sentir, de disfrutar, ¿no? Porque si te frenas, o sea, ¿qué interés tiene frenarse? No lo sé. Yo, mira, cuando estoy conociendo a alguien y me frena, me dice, ¿a dónde vas tú, intensita, ¿A dónde vas tú? ¿Estás loca? ¿A dónde vas tú? No sé, pues hala. Pues si me frena, si no me dejas volverme loca por ti, pues me da la porra, yo soy así. Cuanto antes descubran que soy una intensita, pues mejor. Porque yo no voy a cortar mi forma de ser. No soy yo y soy así, igual que cuando venga la persona que venga, pues me aceptará tal cual soy. O sea, que le aceptaré yo al cual sea. ¿Qué? No sé ni lo que estoy diciendo. Porque estoy pensando en que esto está suelto, que ha caído mucha tierra de la lluvia y me va a resbalar la rueda. Ay, yo me desespero. Solo despertar a tu lado, el único que yo deseo, hoy tuve que llamarte. Esto que tú me haces sentir. Ya no hay nadie, en las playas, Todo comenzó algo casual como momentos sentidos.
Me está alto el sillín. Me molesta mucho el sillín. Todo comenzó algo casual con momentos. Ahora el estado es crítico. Y ahora esta parte rota pues también me molesta mucho. Por esta vez no me suelte, que el momento no dure para siempre. Pues eso, si él ha encontrado a esa chica tan guay, que es más difícil encontrar una chica así de endurecidísima y fortísima y deportista, y bueno, y preciosa, si él la ha encontrado, yo tengo que encontrar al mío. Bueno, es que si yo encontrara una chica así, hasta me pasaría al otro, a la otra acera. Dios, qué calor. 11 minutos. Pues he tardado poco para haber ido tan lenta. O es cosa de sensaciones. Dios, se me cansa la... Llevo una hora de bici nada más. A casa me voy.